No tengo suficiente espacio para eso. Ese colgante está decorado según la tradición inca, pero la efigie parece ser un guerrero azteca. No debería ser posible.
Cientos de personas han renunciado a sus creencias paganas y abrazado las enseñanzas del catolicismo. Nuestro trabajo aquí es difícil, pues los paganos deben aprender la lengua y después las enseñanzas. En su mayoría no se muestran receptivos, pero desean convertirse al Dios verdadero por miedo a lo que pueda ocurrirles si no lo hacen. No importa, todos los caminos conducen a la luz de Dios. Por las tardes descanso fácilmente, reconfortado por la convicción de que salvaremos a estas pobres almas perdidas. Extracto del diario de Beltrán Ordinis Predicatorum. Thank you.
Esto describe algo cercano. Nado con una tortuga que solo pueden ver aquellos que dejan el miedo de lado. No imaginaba que habría trampas en estos lugares. Una lanza me atravesó el abdomen. El dolor es horrible. Rezad por mí. ¡Dios! ¿Qué es ese olor?
Este dios maya tiene la tez muy oscura, casi negra, los ojos bordeados en negro y unos rasgos faciales que parecen fundirse en las extremidades. Solo puede ser Ekchoa. Es el dios del grano de cacao, como indica su color. Como en la antigua Mesoamérica se utilizaban estos granos como moneda, Ekchoa se convirtió por extensión en el dios de los mercaderes y el comercio. Resulta interesante que sus primeras apariciones en la tradición fueran como dios del conflicto. ¿Se supone que esto es uno de los dioses decapitados del inframundo? Thank you.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Esto es increíble. Las pirañas se alimentan de los cadáveres. Tirar no mantendrá la puerta abierta. Parece ser una escultura primitiva de un humano.
Soy Truilo Serrano, y seguramente estas sean mis últimas palabras. Andrés López, o Ángel de la Cruz, como se hacía llamar los últimos años, se ha vuelto loco del todo. Cada vez exige más, con peticiones extenuantes y absurdas en lo referido a la construcción de su cripta. Las obras están casi terminadas. En un momento de lucidez, el propio López me dijo que sabía que moriría una vez estuviera hecha. Maldita caja. Maldigo lo que le ha hecho al hombre que admiraba y, pese a todo, admiro. Cuando la tormenta azote y los ríos crezcan, que las aguas sacien la sed de los dioses, que se afanan arriba y abajo.
fin, ya he abierto. Una lush, cuyo plural es alushob, es la versión maya de un gnomo o un duende. Tienen una altura similar a las rodillas de una persona adulta y visten atuendos tradicionales mayas. Se crean cuando un campesino construye en su propiedad una pequeña casa para ellos, para que le ayuden a cultivar el maíz durante 7 años, trayendo la lluvia y ahuyentando a los depredadores. Suelen ser invisibles y, a pesar de los beneficios que aportan a la tierra, les gusta hacer travesuras o asustar a los humanos. Si llamas a uno por su nombre o lo invocas, no estará muy contento contigo. Es hora de largarse de este sitio apestoso. Debería estar cerca.